Año más o menos 80 y pico fueron los Titanes, o 70 sí. y pico. No, 70 y pico. ¿Dónde fueron a...? Libertad de Sunchales. Libertad. Sí, teníamos la pileta, a las 5 de la tarde estaba jugando al básquet y aparecen todos los muchachos. Y le faltaba el disfraz, ¿viste? Ajá. Se te cae un poquito la... Che, ¿quién es Pepino? Ese Pepino. Ese Pepino, bueno, ese Pepino. Porque había una compañía de Titanes. Un doble. Que, no, pero viajaban... Eran Muleto. Titanes, pero en realidad creo que tenían base en Rosario, no sé dónde tenían base, y que eran otros personajes. Eran adelantados, ya había franquicia, ¿viste? De claro, Titanes, claro, pero habían venido dos personajes, simplemente, no sé, en vez del mongol, venía el... know-how, te venía el know-how. Venía Plinio el Hitita, supuestamente. Claro, vos decías, claro. Y te ponían una pechera, ¿viste? Ahora, ¿quién cree la historia en Pavón Arriba? ¿Vos eras chico cuando lo fuiste a ver? Porque los sí. niños soñábamos. Sí, yo era chiquito. Muy pendejitos íbamos a verlo y soñábamos con la momia. No tenía ni 21 años cuando yo fui. ¿Cuántos años tenías cuando lo fuiste a ver? 20. ¿20? Un boludo bastante grande, ¿no? Pero era fanático. Fanático. ¿Fanático? ¿Tenías todo? Pero era el equipo, el que va a Pavón Arriba era el equipo Muleto. ¿Me contás qué pasó? ¿No llegó? ¿Venían en dos autos ellos? Primero un problemita con Crapodina de Jeff Farland, que... ¿A quién traía el Farland? Funde Crapodina. Venía manejando la momia. ¿Eh? Tu fímeme. Tu fímeme. Tu fímeme venía. Venía manejando la momia. Muy dura de... Mientras iba derecho iba bien. El tema que el camino la momia es conductor de autopista, pero derecho va bien. Entre que ve poco, pero, va derecho. Cuando tiene que volantear la cagada. Tengo una duda. Si a las 5 de la tarde, en los pagos del chino, en Sunchales, estaban tomando sol en la pileta, sin la ropa, ¿por qué la momia, desde dónde vino disfrazado de momia? La momia venía en la gira, o sea, venía laburando a cama caliente, o sea. ¿Cuánto tardaban en envolver a la momia? Claro, una vez que la envolvían. Una vez que la envolvemos, ya estamos, ¿entendés? Salimos. Y al lado hacemos tiene... varios, mirá, tenemos la gira. Cero vino, Casilda, los urgentes, vamos haciendo todo. ¿Quiénes venían al Farla? ¿La momia? En el Farla venía la momia y el Tufi Menem. Tufi Menem. Menem. Sí. Venía Otto. 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 Otto Preminger, no sé cómo se llama el apellido de Otto. Venía William Wu atrás. Ajá. Y el hombre de la barra de hielo, que venía con el hielo apoyado en la espalda. Diciéndole, apurate, por Dios, que tengo las tarlipes, ¿viste? Endurecida. El hombre de la barra de hielo le pedía, apurate, que se derrite. A la momia. Lloraba, con lágrimas en los ojos, decía, písalo, písalo. No, le pegaba acá la espalda, ¿viste? Claro. Que la momia cuando le pegaba... Y la momia... Te quejé, así, quedaba así, cagaba. ¿Qué pasa? Se quiebra el auto. El Crapodina. Sí. Funde en Crapodina. Sí. ¿Quién lo arregló? No, se pueden arreglar, baja, viste, la momia que dice que sabe. Pasame un trapito para limpiarme, le dice. Estás vos todo cubierto, boludo, le dice. Limpiate las piernas, pelotudo, le dice. Agresión entre ellos. Sí, mala onda ahí, había pica, había pica. Limpiate las piernas, pelotudo, le dije. Sí, acá, pide trapito, estaba todo cubierto. Sí. El otro se le derretía hielo, ¿viste? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hacen como un casting rápido, se improvisa un casting para ¿en arriba. ¿En el pueblo? Claro, claro. ¿Ya estaban los personajes grosos? ¿Estaban todos? Había algunos. Estaba José Luis, ya había llegado temprano con el auto de él. Parece que había traído un auto con cara de ajean. Sí. El tema es que la que venía en el auto era la momia negra. La momia blanca llegó. Bien. Claro. Ya había llegado temprano. Pero ¿qué pasa? Cuando ponen a lavar la ropa de la momia blanca, la ponen con el traje del caballero rojo. No. Le destiñe. No. Le destiñe el traje. Y a media tarde teníamos la momia rosa. Estábamos hasta los huevos porque teníamos... estaba rosa. El Teto Medina que organizaba allá. Lo miren, le dice, mirá. Parecían los Power Rangers. Claro, ¿qué hacemos con la momia rosa? Y bueno, le tuvimos que cambiar un poco el argumento, le hicieron medio, o sea, una momia medio amanerada, afectada. Porque era la momia rosa, el otro quedó el caballero rojo. Pero le hicieron, el argumento era que era una momia que iba para atrás. Claro, y sí, nos obligó o sea, el vestuario. ¿Y el qué vestuario. Hacía? ¿Cómo entraba la momia? Y en vez de estar duro así, quebraba un poco, quebraba muñeca. La momia rosa. Y después bueno. Tuvimos que improvisar, ¿viste? ¿Qué personaje improvisaba? Y se improvisó el ¿Superpibe? Sí, el Superpibe. Super. Ese vino el original. Ese vino el original. Que no sabíamos si era el original, pero parecía que era el original. Después yo te pregunto, ¿el androide estaba? No, no lo digo. ¿El pibe maravilla? El Superpibe, no. ¿Sancho Panza?
¿Y Don Quijote? No. ¿Dince? No, no había, había. Me había medio pobretón. No, pero había. ¿El hombre montaña? No, no tuvo. ¿El aldeano? No, había el sastre daltónico. Que se inventó ahí, ¿entendés? Con lo que había. No, 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 claro. ¿Se inventó el sastre de Altónico? El sastre de Altónico. ¿Cómo era? Ese era de Pavón Arriba, el pavo era de ahí. ¿Y de ahí? Era de Pavón, claro, oriundo, oriundo de... ¿Qué hacía el vago de Pavón Arriba? ¿A qué se dedicaba? No, lo que, como era sastre, tiraba la tijera arriba, te tiraba la tijera... Claro, voladora. La tijera voladora la sacaba. Sacaba bien. ¿Y cómo estaba vestido? Con un mal combinado los colores. Porque era daltónico, era sastre daltónico. ¿Qué otro personaje inventaron? Después estaba el homeópata... El homeópata, a secas. No me metamos en quilombo. No, 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 no. Por la duda. Por la duda. El homeópata, a secas. No, apellido. Que clavó, ¿qué hacía el homeópata? Flores de, clavaba flores de Bach, eso, y te... Clavaba, te mataba. ¿Qué otro personaje? Sí. No, está, se puso lindo, tío. Terminamos, firmamos casi, hacemos contrato y nos vamos de gira porque le hicimos un lindo grupo. Llamamos un lindo grupo de gente. ¿El Ancho Peuchere no estaba? ¿El Ancho Peuchere? Sí, estaba. El Ancho peleó. ¿Y de los malignos había algún, inventaron alguno maligno? El hombre vegetal, por ejemplo, de salida de los bosques de la ¿Ese, ese existía, el hombre vegetal? Estaba, sí. El es un palo vegetal. Borracho, es un hombre vegetal. Era esa parte. Sé que te hizo mal. Te hizo mal este programa, trabajar de noche, Alejandro. Pero, el hombre vegetal. ¿Y tuvieron algún otro o no? ¿El hombre vegetal lo no, pasaron tuvimos, por alguien? Sí, tuvimos el sastre. ¿El hombre soja? En la época no había. ¿El hombre soja? Sí. El hombre soja. Era todo como, como un traje de soja, como su nombre lo indica. Claro. Venía con una soja que le tapaba acá, una sola soja. ¿Vos no te presentaste al casting para hacer algún personaje? No, yo estaba, yo me involucré, me gustó siempre lo que es producción. ¿Y qué produjiste vos? Yo hice todo el cast, te ayudé, o sea, me... ¿Seleccionaste? Seleccioné, escribíamos las letras, ¿no es cierto? ¿Y seleccionaban de verdad o no? ¿Se pegaban de verdad o no? Sí, sí, porque había un par que tomaban. ¿Y dónde? No, el calor, viste, la momia decía, tengo calor acá adentro y escabeaba. Vino blanco con soda y hielo y le daba. Yo vi que de temprano, cuando lo quisimos poner en caja, que le decíamos, pará, pegá el corrito, estaba fuera de sí. ¿Qué decía? Pegaba mano abierta, pegaba mano abierta. Pegaba chirlo. Sí. Pegaba, pará. No le importaba porque nada. Porque la momia no sacaba. Hablaba, este hablaba cuando este estaba en pedo. Chamucho, ¿no? Chamucho mal. ¿Qué decía? Se iba de boca. ¿Qué decía? Pero pará, Caradagian, que te vas a don Caradagian, a don Martín. Se metió, no, se metió con... Mal. Mal. Llegaba que yo son de atrás mano abierta, ¿viste? ¿Quién fue el árbitro? De esos que te dan la oreja que William... te dejan. William Bu no fue. ¿Quién fue el árbitro? William Bu no llegó. ¿Y quién dirigió? Castrilli. Ahora, que no eran William, pero estaban.